José Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa, entonces parte de la Intendencia de Comayagua, Capitanía General de Guatemala, durante los últimos años del dominio de la colonia española. Sus padres, Eusebio Morazán Alemán y Guadalupe Quesada Borjas, ambos miembros de una familia criolla de clase alta dedicada al comercio y la agricultura. Sus abuelos fueron Juan Bautista Morazán, emigrante corso, y María Borjas Alvarenca. Francisco Morazán fue en su mayor parte un hombre autodidacta. Las primeras letras y números las aprendió en la escuela católica en el pueblo de San Francisco, con sacerdotes españoles. En 1813, la familia se mudó de regreso a Tegucigalpa. Su padre lo puso bajo la tutoría de León Vázquez, quien enseñó derecho civil, proceso penal y notariado. Al mismo tiempo tuvo la oportunidad de aprender a leer francés en la biblioteca de su tío político, Dionisio de Herrera, lo cual le permitió familiarizarse con las obras de Montesquieu, el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, la Revolución Francesa, la historia de Europa, así como las biografías de los líderes griegos y romanos. Morazán destacó en su ciudad natal, donde llegó a representar intereses de algunas personas ante tribunales coloniales. Francisco Morazán se casó con María Josefa Lastiri en la Catedral de Comayagua el 30 de diciembre de 1825. De ese matrimonio nació en San Salvador Adela Morazán Lastiri en 1838, la única hija de Morazán. María Josefa pertenecía a una de las familias más ricas de la provincia de Honduras. Fuera del matrimonio, Francisco Morazán fue padre de un hijo, Francisco Morazán Moncada, nacido el 4 de octubre de 1827 de la relación del general con Francisca de Moncada. Morazán se unió a la infructuosa lucha por evitar la anexión de Honduras por México en 1821 y posteriormente pasó a ser miembro del gobierno hondureño, cuya presidencia asumió en 1827. En 1829 estuvo al mando del ejército aliado protector de la ley en contra del gobierno conservador del presidente federal Manuel José Arce, a quien sucedió al año siguiente como presidente de las Provincias Unidas de Centroamérica, estado que desde 1823 hasta 1840 federó a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Morazán fue elegido presidente de la República en 1830 y reelegido en 1834. Aunque su periodo de gobierno fue conocido como la Restauración, su presidencia se caracterizó por reformas que enfrentaron la oposición de la Iglesia Católica, a los militares, a la corrupción de su gobierno, bancarrota e incluso presión de otros países. Durante su mandato inició reformas educativas, judiciales y económicas y trató de limitar el poder de la Iglesia Católica. Esto le valió varios enemigos. En 1840 se exila obligado por las fuerzas conservadoras de Rafael Carrera. Regresó dos años más tarde con la intención de restablecer la Confederación, pero Francisco Morazán fue traicionado y fusilado por sus propias tropas el 15 de septiembre de 1842 en San José de Costa Rica. Por voluntad expresa, pidió que sus restos fueran enterrados en El Salvador, país que más lo apoyó en sus luchas integracionistas. Francisco Morazán ocupó altos cargos honrosos. Fue presidente de la República Federal de Centroamérica de 1830 a 1834. Fue el quinto jefe de Estado de Honduras, del 26 de noviembre de 1827 al 7 de marzo de 1829. Fue el séptimo jefe de Estado de Honduras, del 2 de diciembre de 1829 al 28 de julio de 1830. Fue jefe provisorio del Estado de El Salvador, del 3 de abril de 1832 al 13 de mayo de 1832. Fue jefe supremo del Estado de El Salvador, de 1839 a 1840. Fue jefe supremo de Costa Rica, de abril de 1842 al 11 de septiembre de 1842. Esta es la historia del general José Francisco Morazán Quesada, paladín de la historia centroamericana. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.